nuevamente el ejemplo Ángel y Quetzalli, a quien disfrutamos viéndolos bailar la tradición del folclore mexicano. Esa es la parte más importante, que sumemos esfuerzos todos, que todo sea en una unidad y en un entorno de unidad hacia la búsqueda de que las familias podamos demostrar que México es diferente, que no es solamente el México que tenemos en las mañaneras, o no es el México que tenemos prácticamente en los noticieros, que a veces son prácticamente de escenarios rojos nada más. El México que vivimos lo hacemos las familias. Ese es el verdadero México que construimos a diario, porque el México que queremos lo hacemos a diario con el heroísmo, con la patria, con ser independientes, con la revolución que nos dejaron nuestros antecesores. Visitar muchos museos, conocer dialectos, en fin, hay tantas cosas hermosas que conocer de México, que fue el país que más me entusiasmó, y mucho más por el aguacate que me encanta. Un aplauso para todos, para conocer grandes y grandes jóvenes extranjeros.